¿Qué capacidad tenemos para comprender a las personas ciegas? Pero a los 4 meses de haber nacido me dio glaucoma, para lo cual pues me dejó con lo que es baja visión. Posteriormente, a la edad de 22 años, me dio lo que son úlceras corneales, lo que vino a dejarme ya lo que es ciega total. Alcanzó a ver las estrellas, la luna y los colores. Se rehabilitó y contra la corriente estudió y se graduó de licenciada en trabajo social. Pero el día a día, en una sociedad como la nuestra, es una prueba. También con la calle, ¿verdad? Cómo está a veces destropeada, uno va con su bastón, que es el que lo acompaña. También a la hora de subirse a un bus, a veces la gente no comprende de que uno va buscando la puerta y que le paran a uno en cualquier lado, que apúrese, que eso. En los buses a veces yo le digo a los motoristas, mire, me gustaría vendarle los ojos por 10 minutos, a ver si se me sube a este bus usted, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, ¿qué capacidad tenemos para comprender? Porque la respuesta de Elía es la misma que me han dado otras personas ciegas. Somos así, con toda la palabra discriminados, siento yo, ¿verdad? Yo creo que todos mis compañeros, pues así lo sienten, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de otros. Visité el Centro de Rehabilitación para Ciegos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto, Ricardo. Hemos hablado con algunas personas y pues vamos a hacer este experimento. Es una experiencia lindísima la que va a tener. Es la única forma que nos permite comprender a las personas con discapacidad visual. Unos parches. Uh-huh. Le voy a poner también esta gafa, ¿sí? ¿Cómo se siente? Que no sienta ni la luz. ¿Total? Totalmente oscuro. Sí. Usted se clasificaría como una persona ciega. ¿Cómo se siente? Lo siento así como tenso de la cara, ¿sí? Pues siempre, antes recuerdo que nos tapábamos los ojos, quizás a manera de juego, pero en este momento se siente como, siento nervioso, bastante nervioso. A veces tengo esa sensación de querer quitármelo. Ricardo, hay unos países que para que una persona pueda entrenar en atender a personas con discapacidad visual, los vendan hasta 6 meses. ¿6 meses? Sí, de 3 a 6 meses. Un gusto, Ricardo, y esta es su nueva vida. No se pierda esta semana la serie Sin Luz en la Oscuridad. Ricardo González, Investigación Especial.